esa peluca es Arián. Por eso te digo que la deje a su manera. Él es quien la domina, la... Y hace toda esa cosita él. ¿Me entiendes? A ver, este vestuario es de... ¿De quién es esto? Teatro de la Sola, fundado el 7 de enero del 2002, es uno de los grupos que pertenece al catálogo de las artes escénicas, el Consejo de las Artes Escénicas. Trabajamos acá en Mayabeque, nuestra provincia, y radicamos en Batabanó. Hacemos un trabajo, nos dedicamos al trabajo dramático, trabajo para adultos, pero también por las necesidades hacemos trabajo para niños desde los actores en vivo. Hemos tenido esa experiencia porque es un lugar donde hay 17 asentamientos y hay muchas comunidades alejadas y se necesita de ese trabajo, llegar a las comunidades, que el hecho teatral llegue allí. La obra se titula Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas. Es una obra del dramaturgo venezolano Gustavo Ott, que muy gentilmente nos cedió los derechos de autor y nos permitió hacer una versión a nuestra manera. Te puedo decir que en la versión trabajamos todos los integrantes del grupo, no fue solo mía, aunque bueno, como tú conoces, la dirección artística es quien más influye en la hora de un, a la hora de un montaje. Pero se trabajó en equipo, incluso los actores que no participan en la obra también dieron sus ideas, aportaron sus ideas para la versión que hicimos de ella. Es una comedia ligera, sin grandes pretensiones en el texto, pero muy divertida. Mi personaje es un personaje femenino, me costó un poco de trabajo por la caracterización vocal, porque aparte de que soy muy alérgico, el popo de los telones también me causa mucha alergia y hago una voz femenina. Y nada, es un personaje muy divertido y es como el alma divertida de la obra. Ella es la culpable, pero él no la quiere. Claro que no la quiere si anda contigo, digo yo. Eso dicen todas. Que no la quiere, que se casaron muy jóvenes. Una se casa siempre joven. Lo demás es contaminación. Hombres rudos, groseros y con mal gusto. Aquí los hombres son indeseables. No te saben hablar. No te saben pensar. No te saben... Ay, pero qué bueno que te encontré, amiga. Porque cuando estoy deprimida, prefiero una tortuga con un hombre a mi lado. Divorciada Evangélica y Vegetariana se estrenó en el 2012. Es una comedia de un autor venezolano, Gustavo Ott, y la dirección artística es de Jesús Fernández Borges. Se estrenó en el personaje de Gloria con Arián Abreu Parrado, en el personaje de Beatriz con Nancy Rangel y en el personaje de Meche con la que les habla. Sí, pero también. No, no, un momento, aquí también. Aquí cobran en las funciones de la tarde. La orinada y todo. Mira, toma tu tiempo. Y pasan un corte y un documental de los pies. ¿Te ve ya? Chao. Empecé a hacer este personaje en reposición a finales del 2012. Y es una comedia. Son la historia de tres mujeres. La historia del personaje mío es la divorciada. Es esta típica mujer que ha dejado, ha quemado etapas, por así decirlo, en la vida, y entonces ahora que está divorciada quiere hacer todas esas cosas
que supuestamente debía haber hecho en un tiempo atrás. Y bueno, es una comedia, espero que a todo el público le guste. Hasta ahora ha tenido mucha aceptación en toda la provincia de Mayabeque y a los lugares donde hemos estado en todo el país.